start delivering the stoves and this is the first customer show up this morning. If you want to take pictures of that, please. Alex, could you please take pictures with this? That's it. ¿Te vas a tomar la foto? ¿Arregla ahí? Ya lo van a traer. Eso va ahí en medio. Lo vamos a entregar. Ok, ¿por qué no le...? Para arriba, de vuelta. Sí, hombre, es eso. No, así es, no. Así. Esto va aquí. Esto va aquí abajo. ¿Al revés? No, ahí se junta la ceniza. Y esto, el comal, si quiere tortear, ahí le pone aquí. Ah, ya. No, pero sí. Pero, ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque aquí eso le ayuda lo que puedes... No, ah, para el fuego. Ajá. Eso lo hace más grande, usted lo puede decir. Pone una olla más grande, usted lo pone. Sí. ¿A modo que el fuego entre aquí? El fuego no se le vaya a atorar. Uh-huh. La olla tiene que quedar aquí. Uh-huh. No tiene que quedar encima de él. Uh-huh. Porque esto es para proteger, para que el aire no se lleve la llama ni se lleve el calor. Entonces, esto lo que hace es mantener el calor que tiene esta cámara. Esta cámara adentro tiene piedra volcánica, que es lo que permite que el calor se concentre ahí. Entonces, no es como los polletones, que el polletón hay que meterle una gran cantidad de leña para lograr mantenerlo caliente, ¿no? Pero ahí se escapa lo caliente, aquí no se escapa, se queda ahí. Por eso la leña no se quema. Así rapidito, ahí está todo el día, y despacito, despacito, porque el calor lo mantiene ahí y hay el aire fresco está entrando por aquí. Entonces, ¿qué eso es lo que mantiene? Agua. Sí. No, para enseñarles aquí también. Este también lo puede quitar si quiere poner algo aquí. Vamos primero. Una ollita pequeña. Sí. O si quiere poner una grande, usted va remontando esto basado a cómo es el tamaño de la olla. Exactamente, esto es para... Para comer lo más. No, ¿quieres? Pero también para hoy. Si quiere cocer los frijoles. No aguanta esto. No, es que no lo va a montar en esto. O sea, tiene que hacerlo más grande. Aquí. Y que la olla quede aquí, digamos por aquí. ¿Ve? Esto aquí es tiene, para que no le entre. Présteme la olla. Ya la quieren. Ahí está. Eso se regula solo para que no se le salga la llama. Sí. Ah, qué bonita, va. Falta de práctica. Poner los dedos a uno. Pero así, así funciona. Sí. Se puede hacer más pequeño. Es que aquí está tapado. No se acerquen mucho porque se pueden quemar. Ahí está. Eso, así debe quedar. Ay, así tiene que quedar, porque si no se le va a atorar si usted la... No encima, no, que si sí, solo pues, así, es para proteger que no le entre aire y que, la llama no se disperse. Ahí la cámara mantiene el calor porque la piedra volcánica está ahí, ¿verdad? Está absorbiendo el calor. Mientras que en los polletones, como está disperso, el calor se está escapando. Se va por los lados, se va por donde le metemos la leña. Entonces la leña se está quemando rápido, rápido, rápido. Entonces aquí no. Lo que hace, como mantiene el calor, no necesita más calor, ¿va? Entonces la leñita se está quemando más despacito. No va a hacer una demostración. ¿Cómo no? Yuli. Y como después le está entrando aire fresco por allá, eso evita que se haga el humo negro. Entonces, lo importante de esto es que si no hay humo negro,
Si solo hay llama, ¿qué pasa? Ya no vamos a tener esa gran humazón dentro del rancho, de la casa. Ya vamos a evitar lo que es cataratas en los ojos, no más enfermedades respiratorias, infección en los pulmones, infección en lo que es todo el sistema respiratorio. Ya no vamos a tener todo negro, el techo, ¿verdad? Eso, para eso es. Los primeros 5 minutos, mientras hacemos el fuego, sí, se va a ver un poco de humo, ¿verdad? Pero cuando ya enciende totalmente la leña y las brasitas ahí, se fue el humo. No sé si hay alguien aquí que tenga una cocina y haya experimentado eso. ¿Cómo ha funcionado? En el mismo día la ocupé. Ajá, ¿y qué pasó? Funciona bien. ¿Sí? Se cuece rápido la comida. ¿Verdad? Maíz, cocí maíz, frijoles, café, todo. Y no hace humo, ¿verdad? No hace humo. ¿Cómo se sintieron? Se sintieron mejor, ¿verdad? Mejor porque el folletón otro día lo boté. ¡Ay, joder! Eso me gustó. Es un ahorro de leña. Ok, listen to this. This is beautiful. Her testimony. She said that when she got the stove last week, she went immediately home and she started to use it. She used it that day. She cooked corn and beans. The next day, she demolished. She had a huge command made out of clay. It went through. It's gone. So I think that we will need Steve this morning here for him to demolish all the old stuff.